entorno de montaña, aguas transparentes y truchas. Estos son los ingredientes que necesitamos para iniciar nuestra jornada de hoy. Son muchas y diversas las técnicas para pescar la trucha. Hoy, sin embargo, solo nos interesa una de ellas, la cual puede ser desconocida para algunos aficionados. Se trata de la pesca con ninfa a pez visto, o como lo hemos denominado, rececho de truchas, pues la base de dicha técnica es el localizar a la trucha y con uno o dos lances apresarla. Para enseñarnos las excelencias de esta técnica, contamos con la compañía de uno de los grandes de la pesca a mosca en nuestro país, Jordi Oliveras, el cual nos revelará algunos de sus trucos para poder conseguir una pesca exitosa con esta técnica. En este tipo de pesca, la ninfa escogida no debe estar muy plomada, pues no nos interesa que profundice demasiado, debido a que tenemos que mantener siempre un contacto visual con la misma. Una vez está preparado, Jordi lanza su ninfa a una trucha que ha localizado a unos 15 metros. Truchas se muestran desconfiadas y las picadas no son todo lo efectivas que Jordi esperaba, pero esto es solo el principio. Ahora se empiezan a ver. Me ha salido otra. Después de esta segunda trucha y viendo que la mañana se anima, nuestro amigo decide ir a por una pieza mayor y no tarda en encontrarla. Se trata de una pieza de unos 60 centímetros refugiada entre dos árboles. De inmediato le lanza la imitación, pero esta parece no interesarse. Por características del lugar, Jordi decide poner alguna ninfa más plomada. Voy a... Hostia, me ha trencat, nen.
La trucha rompe el sedal en la primera arrancada y a nuestro pescador no le queda más que volver a confeccionar el bajo de nuevo. Mira, todo va a línea. De la mosca. Increíblemente, la trucha nos concede una segunda oportunidad. Cogerla, no sé si la pillamos. Pero ganas tendrá. Si se gira para acá. Vuelve. Canen. Me ha vuelto a romper. Ha partido la mosca. Ya está. Vamos a por otra. Dos moscas. La misma. Ahí veo una. Voy a intentar bajar sin hacer ruido para poder tirarle. Ya que está muy enmarañado. A ver si no ha aburrido. Creo que rondará 3-4 kilos. Pero aquí no me puedo acercar más. La trucha, ahora ya conocedora del engaño, se marcha de la escena y Jordi hace lo propio en busca de otros ejemplares. Que ir despacio, sin hacer ruido, porque lo que resuena más es cuando caminamos. Y tener buena vista esencial. Eso era la una de buena. Vale. Colores. Va por ella. Jordi decide cambiar el bajo y la ninfa, pues ha localizado una trucha de buen tamaño y esta vez no se puede arriesgar a romper.
a por ella, ya es mía. Como da entre 60 y 70 centímetros, tira, y ahora cuando vaya a buscar las matas será peligroso. Tenemos matas, ramas abajo. Bueno, vaya truchón, lo que ha costado. Sacarla es fácil, con un anzuelo sin muerte no hay problema. A ver, trucha más bonita. Oxigenamos un poco y ya la vamos a soltar. Una guapa. Vamos a por otra.